We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero compartir cómo pueden hacer arbolitos navideños pequeños, pero que les queden bien bonitos y elegantes. Así que quédate viendo el video hasta el final. Recuerden regalarme un like antes de irte. Vamos a comenzar. Pinos verdes navideños. Como voy a hacer dos, voy a usar estos dos envases de la tienda del Dollar Tree. Y voy a usar cuatro arbolitos o pinitos, también unas espumas florales, pintura en aerosol, unas piedras y por último unas guirnaldas o ramas de pino. Lo que voy a hacer es pintar las macetas o los envases de color blanco. Enseguida voy a usar dos de los pinitos y lo que voy a hacer es abrirle las ramas para con dos pinos hacer uno solo, porque estos pinitos vienen así con muy poquitas ramas, entonces queremos que quede un poquito más tupido y también un poquitico más alto. Lo voy a pegar uno con otro con una guirnalda o si no con las mismas ramitas del pino. Ya que lo tengas como tú quieres, entonces lo que yo voy a hacer es nevarlo un poquito, esto es opcional, pero voy a usar una pintura de aerosol y lo que voy a hacer es rociarlo un poquitico. Ahorita yo les voy a mostrar la diferencia, mira, queda un poco más nevado, a mí me parece que queda como mejor. Después entonces lo que voy a hacer es poner la espuma floral dentro de las macetas, pegándolas con silicón caliente, y para que el pinito no se me vaya a caer para los lados ni nada de esto y quede más fuerte la base, voy a ponerle unas piedras adentro. No se te olvide quitar la punta del pinito y también recuerden poner algo dentro de la espuma floral con algunas ramitas para que tape esto. Y ya vas a enterrar el pino allí para que le hagas el hueco y le vas a poner silicón caliente para que quede bien pegadito. Y ya puedes cubrir la parte de arriba con algunas ramitas o si no con las piedras. Ya lo puedes dejar así, te queda muy bonito, le puedes poner unas lucecitas. Esto te sirve como centros de mesa, te sirve para tu pesebre o para tu villa. ¿Cómo decorar un árbol trenzado? Para hacer esto, por supuesto, necesitas el pinito, una cinta y también unas pipetas o alambritos de felpita. Lo que voy a hacer es doblar la punta de la cinta y la voy a amarrar con un alambrito de estos para así poderlo poner en la punta del árbol en la parte de arriba. Y con la misma pipeta de alambre también lo enredas y lo dejas ya allí. Vas a tomar otro pedazo de cinta y le vas a hacer exactamente lo mismo y lo vas a poner allá arriba. Después entonces vas a empezar a separar las dos cintas hacia los lados y vas a ponerle otro alambrito o con la misma rama, lo puedes hacer también, pero yo voy a usar estos alambritos para poderlo hacer. Después vas a tomar las dos cintas y las vas a unir, las vas a poner amarradas con el alambre en una rama. Y así vas a hacer sucesivamente, vas separando la cinta, vuelves y la unes, la amarras, la vuelves a separar y la unes y así que quede trenzado hasta que llegues a la parte de abajo y vas a unir las dos partecitas de abajo y las vas a meter hacia abajo para que no se vaya a ver la punta fea, no te preocupes que al final va a quedar muy bonito. Esta idea se ve preciosa si la haces en un árbol grande también o mediano. Aquí porque te estoy dando la idea con este pinito pequeñito, pero en realidad queda una decoración súper linda y elegante. Entonces mira cómo queda. Se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra y ya al final queda así. Entonces ahora voy a hacer la parte de atrás y voy a hacer exactamente lo mismo, pero si tú tienes un pino muy ancho o muy grande, vas a tener que hacer esto como unas tres veces para que te quede completamente lleno. Y mira cómo queda de lleno sin usar ningún ornamento. Ahora lo que voy a hacer es usar estas flores, pero entonces voy a cortarlas un poquito, les voy a dejar un poco de tallo para así poderlas empezar a enterrar desde la parte de arriba en cada unión de la cinta, una por una. Y se te va a ver esto súper hermoso. Aquí tú puedes usar si quieres esferas, si quieres algún otro ornamento o si tú quieres unas flores de color rojo. Se te ven preciosas. De cualquier color se te va a ver bien lindo esto.
Esta idea la vi el año pasado en Pinterest, pero ya no alcancé a compartírselas, así que aquí la tienen. ¿Cómo hacer un pinito o un arbolito de plumas? Usaré un cono de icopor, este tiene más o menos como unos 96 centímetros de altura, un palito de brocheta, plumas, también pintura acrílica de color rojo. Lo primero que vamos a hacer es poner el palito en la punta del cono porque estos conitos vienen como planos en la parte de arriba y a veces los pinitos no quedan bonitos, así que entiérralo ahí en la punta. Ahora vamos a pintar el cono de color rojo porque las plumas son de color rojo, pero si tú lo vas a hacer en color blanco, pues no tienes necesidad de pintarlo. Lo próximo es que lo empieces a pegar desde la punta con la silicona caliente y le empiezas a dar vueltas todo alrededor hasta que quede completamente lleno, pero esta es una decoración muy bonita y muy elegante. Estas plumitas que yo conseguí tienen un poquitico como de dorado, pero también puedes conseguir las plumitas en color verde o color blanco. Y mira qué hermoso queda esto y qué fácil de hacer. ¿Cómo decorar un árbol blanco elegante? Usaré tres arbolitos de color blanco, estos son de la tienda del Dollar Tree, esferas o ornamentos de tres colores, un envase y unas piedras pequeñas. Lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hicimos con el primer pinito de color verde, pero la única diferencia es que este lo quiero un poquito más alto y como lo quiero más tupido, entonces vamos a hacer de tres arbolitos, vamos a hacer uno solo y mira, más o menos así. Ahora entonces voy a coger el envase y le voy a echar silicón caliente a la parte de abajo del árbol para pegarla muy bien dentro del fondo de la base. Ahora lo único que queda es rellenar todo el envasecito con las piedras blancas y mira qué lindo queda. Ya una vez lo tengas como quieres, entonces empiezas a pegarle o si no a colgarle todos los ornamentos. Yo voy a usar estas boticas de color rojo, mira qué lindas, también esferas en color rojo. Quiero combinarla con el color turquesa, conseguí unas bolitas pequeñitas muy lindas. Esta combinación se está usando muchísimo, que pienso que el próximo año va a venir esta moda más en tendencia, así combinado color blanco, rojo y turquesa, se ve precioso. E incluso yo le puse a este también color dorado y mira qué hermoso ha quedado. Aquí para el topper también conseguí esta estrella que tiene una lucecita LED. Y lo que voy a hacer es doblar la punta del arbolito para poderla meter ahí adentro. Y mira qué hermoso arbolito navideño. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Verdad que están bien lindas estas ideas y sobre todo muy económicas. Así que recuerden regalarme un like antes de irte y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!